gracias por venir. Tenemos unas cosas hoy simpáticas, de música y tal. Vienen unos mariachis, que son los míos, por cierto, que me los he traído unos cuantos. Y va a ser una noche muy divertida. Viene Agustín Bravo a acompañarnos. Y como siempre, tenemos a nuestros compañeros. A nuestros compañeros, Laurita, está Susana, está el Sevilla, están todos otra vez como siempre. Y ¿quién va a estar acompañándome? Vicky Martín Berrocal. No me vas a preguntar por qué salgo con un sombrero de mariachi, porque aquí va a cantar mariachi hoy hasta el apuntado, no, ¿vale? No te lo pregunto porque los mariachis que han venido están conmigo todas las semanas. Ah, pero escúchame, yo creía que me vas a decir, pero si yo canto mariachi todo el tiempo, pero a mí no me ha cantado tú a mí un yo canto ratito. Mariachi. ¿Tú te pondrías esto? Que cómo me viene semanas. Hoy de peinado y de guapo. No me digan que no estás guapo. No. Es que no se puede soportar su hechura y su cara. Es que todos los días viene, o sea, a más, va no. más. Porque me ha cogido tarde hoy, me he pegado una ducha rápida. ¿Y te ha pegado el pelo? Sí, para los cuatro que tengo se me han pegado. Pero te voy a decir una cosa, pégate el pelo siempre, con prisa y sin prisa. ¿Ah, sí? Oh, está, vamos. ¿Quieres ponerte esto? Oh, uy, Dios mío. Escúchame, que viene Agustín Bravo. Te veo muy rozagante. Pero... Sí, se te ha quedado una mijita corto el pantalón, no, pero no por es lo demás... Es que de repente me ve y me dice, se te ha quedado un poquito corto el pantalón. ¿Qué corto, chiquillo, que esto es así? Pues no, me son de... está bien. Son... Yo le puedo preguntar a Agustín Bravo sobre Carmen Sevilla. Todo es que yo tengo tantas preguntas. ¿Qué hacerle los espaldarazos? ¿Te Sevilla? Acuerdas que decían que se ponía los espaldarazos? Claro, sí. Para aguantarse el cuello. Y si yo me lo... ¿Los esparatrapos? Sí, eso, los esparadrapos. ¿Trapo? ¿Trapo? No, trapo. Bueno, ¿qué? Hoy viene muy repeinado, ¿eh? Hoy viene muy repeinado. Otra vez, porque, con el bueno, repeinado. Es que de verdad se le han preguntado creo que 20 personas desde que entró. Es porque no ha tenido tiempo y se ha echado el pelo para atrás. ¿Y por...? ¿Sí? No, madre, pero no, para atrás, está repeinado. Me he pegado una ducha y se me ha quedado pegado. ¿Qué quiere? Pero yo le he dicho que se lo ponga así siempre. Bueno, tenga ya me lo voy a poner así todos los días. Todo, pero siempre, a todas horas. O sea, nada más te despierte por la mañana, pimba, vale, pelo para atrás. Ya está, así me se lo voy a poner. Hoy no te puede, veo discretísimo con esa no, chaqueta. No, me gusta muchísimo que venga con la blazer. La sí. chaqueta esa verde. Está bien guapo. Ella. Pero, sí, sí. Tiene un buen viaje de Sevilla sin vestido. Sí, pero no le pega. ¿Pero porque te vas de viaje o algo? Porque no tú viajas no, así, que, ¿no? Que no me está provocando. Que no le pega porque no, le, no va con él. Mira, mira, que está venido arriba porque está visto guapo. Aquí van a cenar, está calor. No te pega. No te pega, no te pega. Ya acabó la chaqueta. Lo que más le gusta es que aquí hace tela de calor. O sea, le has dicho no te pega y rápidamente, que poca... No, hace mucha calor, Vicky, yo me la pongo por ti. A ver, que le gusta a la Vicky, yo me la pongo. Pero échatelo por lo harto, por los hombros, a ver cómo te queda por los hombros echados, sin ponértela. Así lo llevamos las mujeres, es maravilla. A mí me encanta la chaqueta. ¡Qué payaso! Es muy difícil, ¿eh? Pues yo me paso, yo hay días que salgo así de casa y me paso la cena, la esto, la copa y vuelvo con la chaqueta hecha por lo alto. Yo salgo ¿sí? así a la calle y seguro que en un momento no me di cuenta y vuelvo sin chaqueta. Seguro, y la chaqueta. No, pero yo me fío mucho de lo que dice Vicky, cuidado, ¿eh? Esta mujer sabe de ropa y de esa pero cosa. Pero escúchame una cosa, tú cuando viajas vas así, te pones más, ¿no? Te vistes más, ¿no? Yo voy cómodo, pero cuidado, ¿viajar es un placer o no? ¿Cómo? Depende. Depende de dónde viaje, con quién viaje y para qué viaje. Eso es. Para mí es un rollo... Bueno, primero es que me da pánico volar. Fíjate tú, uno de mis últimos viajes. Voy al médico y le digo, mire usted que me da mucho miedo el avión.
Dice, pues tómese usted una pastillita antes de dormir, otra cuando se levante y otra cuando coja el avión. Digo, venga, vale, pues yo me la tomo. Me tomo una, tal. Me monto en el avión. Yo, imagínate. Y ahora llego al sitio, al destino, y se pone tu primo malo. Y digo, Joaquín, ¿ahora qué hacemos? Dice, pues tú tienes toda la pinta de que nos tenemos que volver para atrás. Digo, yo ahora me tengo que tomar yo otras tres pastillas para volver. Otras tres pastillitas que me coloqué por la noche, por la mañana y cuando me monté en el avión. 2 semanas estuve durmiendo en Sevilla. Y con la maleta impoluta. 2 semanas. 2 semanas durmiendo. Pero escúchame una cosa, ¿pero te dan miedo los vuelos largos? Todos, todos. Me da pánico volar. Yo he viajado con gente que lo pasa mal, pero mal. No, tú te pones a llorar. Yo he viajado con Viviana. Y Viviana, los gritos que pega. Sí, sí, yo tú no sabes la que forman el avión. O sea, la gente no se está enterando de nada y ella ya te lo está advirtiendo. Pero Viviana, ¿qué Viviana? Viviana Fernández, ¿no? Viviana, sí. ¿Viviana Fernández? Yo estoy un año y medio viajando todos los días con ella, ¿vale? Y eso te coge, te hace así con la mano. Sí, sí, sí. Y empieza a gritar, pero a gritar porque ha hecho un gestito de... Vamos, que no se ha dado cuenta, pero nadie. Y ya está ella formando las azafatas, relájense, que quiere una tela. Y ella, que una tela. Haz así, ¿cómo? Una tila, que nos vamos a morir. Haz así. Y la gente que no ha entendido nada. O sea, es que no pasa nada. Es que... Oye, ¿organizáis vuestros viajes o dejáis que os lo organice otro? Que se coma el marrón, el que venga. Y cuando me coman los mosquitos, lo llamo y le digo, tú me has metido a mí en una porquería de... Yo no dejo que organice mis viajes. A mí me organizaron la luna de miel. Y así salió. ¿Qué? ¿Pero dónde fuiste? No, en mi luna de miel. Pero cuéntalo, Vicky, no nos puedes dejar así. ¿Has tenido alguna maleta en algún... ¿Pero en mi luna qué? De miel? Ha sido muy feliz en mi luna de miel. Todo mi luna de miel es el acumulado del bingo. Bueno, vamos a... No cuentes de tu luna de miel lo malo, cuenta si te pasa algo bueno. Lo malo no. Que vino el niño, el huracán ese, el ciclón ese, el niño ese. Yo estaba muy... ¿Te lo tragaste? Ese me lo tragué yo en Bora Bora, ¿vale? Llegué a Bora Bora huyendo de la prensa porque, claro, yo dije, Manuel, que nos tenemos que ir de luna... Y él, que lo haga tu prima, que lo haga tu prima. Y mi prima, que no sabía, yo no sabía ni a dónde iba. Porque, claro, me dijo, no lo puede saber nadie para que no, ¿sabes? Para que estéis tranquilos. Entonces yo cogí y me fui, le dije, y dice Manuel, iremos cerquita, ¿no? Porque a mí me da miedo el avión. Digo, yo creo que vamos cerca, vamos, yo no creo que pasemos más de 5 horas. Pues Sevilla, Madrid. Madrid, París. París, Los Ángeles. Los Ángeles, papete, Bora Bora. 27. Yo en aquel momento dije, este matrimonio se va a acabar. O sea, desde ahora mismo, ya. O sea, esto ha llegado a su fin, ¿sabes? Y después llegué y me pasó de todo. O sea, lo último que me ocurre es que ya... Bueno, los paparazzis se encontraban con Manuel en el desayuno. Eso nos enteramos después. ¿En Bora Bora? En Bora Bora, él iba y me decía, llegaba a la habitación, se levantaba muy temprano. Y entonces me decía... Oye, Vicky, qué cosa más rara. Hay un tío que desayuna a la misma hora que yo. El primero, oye. Pero es que me lo encuentro todos los días. Me dice, bonjour. Y él le dice, buenos días. Y dice, qué cosa más rara, el tío. No hay nadie. Es el primero en llegar conmigo. Y le digo, hijo, pues será igual que tú, que se levanta temprano porque quiere nadar, porque quiere no sé qué. ¿Qué va? Era un paparazzi que estaba allí ya, esperándonos. Madre. Pero eso nos enteramos, a la semana y pico. Cuando viste las fotos, claro. ¿No? Bueno, primero... Estoy durmiendo y hace una cosa así. ¡Craca! Y me cae en el cuerpo. Yo dormía y hago así. Y otra vez, al rato, ¡cra! Y yo, ¡Manuel! Manuel, los gritos que le pegaba yo a Manuel, ¿vale? Y dice, Manuel, ¿qué pasa? Y enciende la luz. Unas cucarachas. Las voladoras. Pero escúchame. Las que vuelan. Unas cucarachas de este porte metidas hasta en los cajones, ¿vale? En los cajones de la ropa interior, en todos los lados estaban. Con unas alas así. Así. ¡Qué asco! Se posaban. Después me dio una insolación. Porque yo me puse protección, él cogió la moto y estuve 7 horas en una moto. Cuando yo llegué en la moto, yo no era una persona. Era quemadura de segundo grado. Y él decía,
Pero Vicky, que eres un monstruo. Yo mala con unas fiebres, o sea, unas fiebres, y él corriendo para recepción. My woman, insulation, insulation. My woman. Y entonces la tía, un médico, doctor. Y llegó un tío, me puso allí la cara aquí. O sea, no había nada. O sea, los ojos, los pómulos, los labios, todo. O sea, y ya, para rematar, llega el niño. El huracán, el niño. Y te dicen que te van a meter en un búnker. En un búnker. Vaya, vaya el día. Con las cucarachas quemadas. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es luna de miel? Y Manuel con el pasaporte así. Él veía que aquello volaba, volaba todo, y él con el pasaporte. Y le digo, ¿qué hace? Y dice, por si muero, que encuentren el cadáver y sepan quién. Iba. ¿Y qué cree este hombre? Digo, Manuel, con el pasaporte, no sé qué, con el pasaporte en la boca. Y yo encontré un piano y dije, esta es la mía. Porque la gente lo está pasando tan mal, me pone a tocar piano. Y me puse allí, amenizar aquello, tocando el piano. Aquello era el Titanic en el hundimiento. No, aquello no tengo palabras. Aquello, o sea, fue un desastre. El viaje, así terminó todo. ¿Y cuántos días te duró eso? 10. ¡Och! Todo, me dio tiempo todo. Desde las cucarachas, la insolación, me recuperé de la insolación y llegó el niño. Pues mi luna de miel fue muy triste, muy triste. Vamos, yo me fui. Yo no piso aquello ni mi luna de miel, yo me fui a Menorca. Y al tercer día dice mi marido, yo me voy a comprar una escopeta Balines. Digo, ¿para qué? ¿Una escopeta de qué? De Balines. Una escopeta Balines se compró. Tú te puedes creer, porque no está bueno. ¿En Menorca? En Menorca. Y ahora me lo veía. Y esto el tercer día. El tercer día. Bueno, el segundo día nos alquilamos una barquita, porque en aquellos entonces no había para barco, había para barquita. Y nos cogieron una ola que digo, guau, esto es peor que el Titanic. Porque allí medusa, la barquita, las olas, las rocas. Digo, aquí morimos los dos. Y el tercer día se compra la escopeta de Balines. Y digo, ¿tú me puedes explicar qué va a hacer con la escopeta de Balines? Y cogía por las noches, se iba por el hotel y se ponía a pegarle tiro a las palmeras. Y le digo, Joaquín, es menester, ¿no? Ese hombre no está bien nunca, ¿eh? No está bien nunca. Y al día siguiente nos volvimos de Menorca. ¿Pero qué estuviste? ¿Tres días, Vicky. ¿Esa fue tu luna de miel? Esa fue mi luna de miel. ¿Tres días? ¿Tu marido te tiene que llevar de luna de miel ahora ya? ¿Cuándo cumple 25 ya años? Ya está la cosa muy fría para irnos de luna de miel. No. Ya ahora me voy con Joaquín de luna de miel y yo creo que es que iríamos cada uno por nuestra cuenta. Vamos. Te compras tú también las escopetas. Claro, yo me he comprado la escopeta, digo, cómpratela tú de Balines, que yo me las voy a comprar de verdad. Es que lo de la luna de miel, tres días de muy miel. Poco. Bueno, ¿y la tuya? Luna de miel. Que tú estabas recién casada. Pero como, vamos a ver, como yo cantaba al día siguiente de casarme, no, que soy la única novia que trabaja al día siguiente de su boda, pues claro, yo me fui un lunes y ahora al siguiente fin de semana también cantaba. Digo, pues no tengo tantos días. Y ahora me querían regalar irme a Nueva York. Digo, yo como me voy a ir a Nueva York, que estoy destrozada y todo el verano que me queda a mí por delante, que tengo concierto casi todos los días, me voy yo a Nueva York a patearme la Quinta Avenida quizá ahora y vengo aquí así. Pues no, digo, mira, regalarme algo cerquita, que esté muy bien. Total, que me regaló el Tito a Mallorca. Ya menor que bueno. Tú a Mallorca. Y ahora me voy a Mallorca y cuando yo llego a Mallorca digo, mira, porque claro, allí todo el mundo muy hospitalario. ¿Qué quieres hacer? Y hay unas excursiones y que vas ahí a la no sé cuánto. Y yo... por menda allí, tirada en la cama, Balinesa, allí piscina, la playa enfrente, todo muy bien. Y ya cuando llevaba dos o tres días, digo, como nos vamos a ir pronto, que vamos a estar cinco o seis días nada más, digo, vamos a hacer alguna actividad. Ya por no aguantar otro que dijera todo el día una tirado. Una actividad, pero al aire libre. Alguna actividad fuera de... ¿Alguna actividad al aire libre? Esto. Bueno. Ay, qué bueno. Alguna actividad exterior. Pues fuimos a ver unas cuevas muy bonitas, no sé cuánto, con un barquito que cogió el drag, son muy bonitas. Marido que sabía coger barco y él me lleva con el barco, imagínate. Claro, la luna de miel, todo romantiquísimo, precioso, con una manita cogiendo el volante del barco, con lo que pesa que ellos, con una manita así, yo con el sombrero, el bañador, con las pedrerías, a todo lo que daba. Llegamos viendo todas las cuevas, yo con una Pamela así, vamos. A todas las cuevas. Y había una cueva, que era la última cueva, que había un acceso en barco y ya tú después tenías que ir nadando a la cueva. Y tocaron la música de las... Allí estaba todo romantiquísimo. Oh. Pero en aquel momento habíamos cogido un horario que nos habían recomendado que no iba la gente. No me acuerdo ahora mismo la hora que era. Claro, y de hecho que tú te haces caso pues, de lo que te digan, ¿no? Y yo me voy a un horario que allí no había nadie. Y cuando yo voy, me tiro a nadar y yo, mira qué agua más bonita,
¿Para qué queremos salir de España? Esto es el Caribe, yo con la Pamela. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay! Y así, para que no se me mojara los labios pintados y todo. ¡No! ¡No! Venga, así yo... ¿Con yo, la Pamela, de guiri, el labio pintado? De guiri, la gafa grande, ¿no? Yo de Miami Beach. ¿Y la pestaña? Y la pestaña, no. Las extensiones de esas que no se quitan, esas que se quedan todo el camino. Todo el viaje lo sé con las pestañas, de mentira. Bueno, pues ahora resulta que me voy bajando... Y claro, marido tiene un brazo así de gordo. Marido él, tiene un brazo así de gordo. Marido. Marido a todo lo que daba. Y yo lo veía con una velocidad. Digo, yo llevo mucho tiempo en lo harto porque voy nadando más lenta. Y yo así, y yo así. Y ahora le digo, mira, ahí hay un de hecho de como de algas o de hoja o de yo qué sé que había. Allí como una cosa grande más oscura. Y dice, no te preocupes, marido, en la luna de miel, no te preocupes. Que, yo, te que yo voy delante, con la brazada te voy abriendo camino. Y él iba a todo lo que daba. Mira. Y digo, pobrecito, me ha abierto el camino. Lo primero, digo, espérate que te voy a adelantar yo, que yo voy nadando así. Y así también abro yo camino. Voy ahí ahora yo, en el siguiente banco de bichos de zoo oscuro, de alga. Mira. Ay. Yo empecé así ya. Y el otro, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Mira. Una medusa me picó. ¡Oh! ¡Ay, eso! ¡Qué dolor más malo! ¡Malo! Me picó. Mira, vamos, yo estuve con unas pompas aquí en el brazo, pero claro, el brazo era como inválido, un calambrazo. Y ahora yo así. Y el otro chiquilla, ven. Y chiquilla, ven, porque yo lo que temía es que viniera toda la familia de la señora que me había picado. Mira, y el otro chiquilla, ven. Y yo, que no puedo. Yo ya llorando, con los labios pintados. Imagínate el plan. El bañador del cinturón de pedrería, la Pamela, los labios pintados, las pestañas, el brazo aquí. Y yo, que no llego. Que yo no llegaba nunca a ese barco. Eso nunca pasa, llegaba eso en la vida. Claro, pasa. Cuando me fui de allí, digo, mira, vamos a acostarnos otra vez hasta que llegue la hora de irse para mi casa. Pues mira, al lado de las cuevas del Drac hay un acuario. Y entramos en el acuario. Yo no sé, porque estábamos haciendo tiempo para salir con el barco, total, que nos metemos en el acuario. Y ahora veo una urna así, pero así, ¿eh? No era más. Así de honda y así. Una tortuga gigante dentro. El animalito no se podía mover. No se podía mover. Le decía yo al guarda, oiga, ¿cómo se puede tener una tortuga metida? Esto es una crueldad y tal. No, mire usted, yo soy el guarda. Digo, esto... Total, claro. Que me voy para el barco con tres o cuatro amigos y amigas y tal. Hay que rescatar la tortuga. Me encanta. Te lo juro. Y digo, ahora, bueno, pues entonces tenemos que entrar por la noche. Vamos a entrar por el techo. Yo desde el barco se veía. Yo tenía el barco en el puerto y se veía el edificio. Digo, tiene como un piso y medio, una cosa así. Digo, nos subimos por el tejado y a ver si abrimos un boquete. Yo, hay que romper eso como sea, sacar la tortuga y echarla al mar. Bueno, si nos ve... Un saludito a toda la Guardia Civil de Mallorca que nos está viendo ahora. A las 12 de la noche. No te creo. Te lo juro. Fui una novia que tenía yo americana, que era una ecologista esta también, que nos volvía locos a todos. Y ahora, dos amigos míos y yo trepando por la americana era más ágil que todos nosotros. Fue la primera que se llegó arriba. Y ahora buscando cómo romper el techo para meternos en el acuario para rescatar la tortuga. Otro madre saludo mía. A la Guardia Civil cuando de Mallorca. Empezamos con los golpes, porque había una cosa así de latón, digo, esto tiene que ser una cosa para entrar. Y ahora, aquello no podíamos, estaba con un candado y decía a la americana, dale con esto, y nos trae como una especie de gancho que había encontrado en la azotea. Y ahora, pegándome unos viajes a la puerta aquella, digo, yo desesperado, tengo que sacar esa tortuga de ahí, tengo que sacar esa tortuga. Cuando empezamos, ¿quién anda ahí? Y habían llamado, los vecinos habían oído ruido, habían llamado a la policía, y había un coche de esto de... pero que no había puesto la sirena, además la sirena era de la señorita Pepi, pues yo creo que se la encendía y se apagaba directo. Y empezaron a chillar de abajo. ¿Quién anda ahí? Sube tú por ahí, Manolo, dale la vuelta. Digo, todos a correr y nos pillaron. Y no sacaste la tortuga. Nos pillaron. ¿Y se te quedó lo que cosa, pasa ¿no? es que pillaron a ella, que fue la primera que bajó, fue la que cogieron, porque era la más rápida. Y nosotros tres, que éramos españoles, ahí esperando. Y esta que era americana se tiró como si fuera la mujer de Rambo, cayó y la trincaron. Claro. Y ahora la llevaron al cuartelillo y nosotros nos escapamos. Y nos ponemos al banco muy serio. Pero ella, digo, ella era tu novia. Sí. Y tú no fuiste detrás, ¿no? No, la cogieron, ellos se la llevaron. Y ella era la que la había metido en el embolado este. Yo fui. Ya cuando llegamos nos Feliz vestimos. Rodríguez de la Puente se quedó a la mitad. Sí, porque íbamos vestidos de negro y todo. Ya nos vestimos con los neoprenos esos que tengo yo para bucear.
nos habíamos puesto los neoprenos para que no nos viera. Fíjate la tontería. Como en las películas. Y ya me cambié, me puse con mi estola y fui a la comisaría. Hombre, Bertín, ¿qué tal? Y digo, no, que habéis cogido a mi novia. Pero ¿qué hacía en el tejado? Es que se cabreó conmigo, se subió al tejado, como está loca. Una cosa muy normal. Claro, la otra que no hablaba español no entendía. Digo, esta está loca, se subió al tejado porque se ha cabreado conmigo. Todos los guardias muertos de risa, al final, bueno, porque se vaya. Bueno, pues adiós, que tú y la soltaron. Muy bien, claro, claro, menos mal, menos pero mal. Pero la tortuga seguía ahí. Ahí está la pobre. Pero la tortuga, la tortuga se quedó ahí. ¿Qué habrá sido de esta tortuga? Un cabreo con lo de la tortuga. Y lo tienes ahí, no se te olvida. ¿Tú cuando vas de viaje, cómo vas? Yo siempre estoy de viaje. Yo tengo más kilómetros en lo alto que la martilla con decía antes que el maletín del fugitivo. Entonces yo estoy siempre de viaje y yo hay dos cosas que tengo en cuenta, que la ropa sea cómoda, pero entiendo, yo no soy de aquello que va en bañado en un avión ni en chancla en un avión, ¿sabes? Cómodo dentro de lo que yo creo. Y otra de las cosas que tengo en cuenta es lo que como antes de viajar. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo lo que bebo, no yo lo que bebo. Porque no me gusta entrar en el bate ni de un avión ni de un tren. Esto es lo que más le gusta a Bertín. Hay que poner el papel higiénico que vaya hasta abajo, como eso de dar botón y hace... ¿Sabes? Y de repente ahí, pues, tú tienes que poner papel, ¿vale? Para que tú tienes que empapelar el bate en papel. Y ahora que todo caiga en el papel para que lo recoja y no se manche el bate. Y levantarte porque se te mete el culo para adentro. Como coge el chupón eso. Hey, ¡qué no. miedo! Eso tú no... tienes que no, no, no. darle... Eso es como el Satisfyer. Dale y, y levantar culito. ¿Estás así? Y en el AVE. De viajes. Y íbamos a hablar hoy de viajes. Era un chupón. Era todo. El Satisfyer se va a llevar viajes. No, pero normal, mira, pero para no recrearnos mucho en este tema, para no recrearnos mucho igual, en este recréate. Tema, en el AVE, en una ocasión en el AVE, voy a entrar en el lavabo y estaba ocupado. Y ahora cuando abro, sale una señora mayor, vestida de señora mayor y peinado de señora mayor. Y sale del AVE y cuando levanto la tapa, había dejado allí un brazo gitano así de grande. Claro. Claro. Tú ves lo. Tú lo primero. Ahora primero... no encontraría la pobre mierda. No, botón. Mira la cara, mira la cara del público. No. Como diciendo. De viajes, vaya. No encontró el botón. Estamos hablando de viajes, claro. Lo primero que se me pasa por la cabeza es. No lo voy a dejar ahí porque voy a salir yo y como entra alguien va a pensar que es mío. ¿Lo recogiste? No, pero lo intenté que se fuera para abajo y se fue, pero me llevé como 5 minutos allí. De verdad, venga, porque... y venga a darle al pedal. Y allí no hay escobilla, claro, eso tiene que bajarlo por erosión. Por erosión. Por erosión. Dándole el agua y que lo vaya gastando y lo vaya moviendo el agua hasta que se fue. A la tercera vez que le da eso, pues bueno, ¿pero qué quieres? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Te quiere y ya? Hablemos de lo que hablemos, siempre acabamos en el mismo punto. Siempre acabamos con la misma cosa. Oye, qué barbaridad. No, no acabamos, pero es que es verdad que pasa. Eso hablando de cochinadas siempre, es lo que más me divierte a mí, la verdad. Hombre. Estamos hablando de viajes, pero ¿valen viajes mentales? Eso los hago yo. Viajes mentales. Todas las semanas. La Susan hace viajes astrales de eso. Creo que... Me traslado a otro paraíso continuamente. ¿Al paraíso? A donde sea, eso es un viaje astral y tú te vas donde tú te quieres ir. Yo no me refería yo a viajes de hecho, de meditar y de tal, sino soñando. El otro día estuve precisamente en Santorini y que me lo conozco ya, bueno, el pueblo donde paraba el crucero donde estaba trabajando y tuve una experiencia romántica, en sueño. ¿Pero erótica festiva? Erótica no, romántica. ¿Con quién? Con una tal Vicky Martín Berrocal. ¡Ay, que me muero! De verdad. ¿Y qué hacías? Es que es fuerte porque ha llegado hoy y me ha dicho, oye, que yo he tenido un sueño, pero no me, claro, no me ha contado. Porque me gustó, te lo voy a contar, vente conmigo, ¿eh? Te lo voy a contar. ¡Ay, qué bueno! Venga. Te voy a escenificar. Escenifica. ¿No? Vamos a ver, el sueño sería... Romántico. O sea, ponte, ¿no? Ibas a mi derecha. ¿Tú estás yo estaba durmiendo la siesta, para que mis siestas son algunas veces de... A ver. Yo estaba durmiendo la siesta, ¿no? Vale. Entonces, esto que tú sueñas, cosas sin sentido, no era una historia con principio y con final, sino Santorini tiene las calles, que yo le digo a mi mujer cuando voy que me entra hambre porque parece turrón de duro las calles, ¿eh? Así, con la tola empedrada ese, y entonces ella iba con unos tacones súper elegantes y yo iba con la mano así, para que ella
andando con ella. Pero el sueño arranca así, o sea, tú sueñas conmigo y sí, arranca sí, no, yo en una calle de en Santorini. Sí, yo iba contigo andando y tú con cuidado con los tacones. No, sí. No, no, tú andando como si llevara toda la vida andando por una un empedrado. Una diva. Una diva, totalmente. Ahí está una, y de repente camino bien, ¿no? Había una piedra que era un poquito más sobresaliente y dice así, como cuidado. Y ella ¿y yo qué pasó hago? La piedra y ahora, cuando pasó la piedra, se paró y para darme la gracia se acercó a mí y me besó en los labios. Pero cuidado. Me voy a dar un beso así, ¿no? Tómate el cuidado, eso es lo fuerte. Está asustado. Está asustado. No, aquello... Te lo doy en los labios si quieres. No lo había hecho para esto. Pero no, en los labios de aquello de amor. Te has puesto colorado, ¿eh? Hombre, claro. Pues, no, sí, aquí... ¿Te doy un beso en los labios? No hace falta, no. No hace falta. Pero eso, entonces, sí que era... Un beso a los labios. Un beso de amor. Era un beso de amor, no era de gracia, compañero. Ah, era un beso de amor. De amor. Pero no de aquello de la lengua chorrea. Ah, ¿no? De aquello de con cariño en los labios. Así. Un piquito. No. Algo más que un piquito. Pero... Entonces era un sueño erótico. Que no, la he hecho que no. Que no era un sueño erótico. Simplemente me dio la gracia. ¿Y dónde tenías tú las manos? Yo una aquí y la otra, no sé. Una aquí, parece una moña de Triana. No, yo iba con la mano así levantada. Para que no se le doblara el pie. ¿Pero tú crees que es normal que tú sueñes conmigo y me veas en una calle en Santorini cruzando... Preciosa, viva ella. Estupenda. Y solo, o sea, algo más tiene que haber para que tú me digas hoy cuando has llegado... He soñado contigo ayer por la noche. Pero no sabe. Hombre, algo otra cosa es que cuando me levante mi cabeza vaya más allá. ¡No! ¡Ay, Sevilla! Mi subconsciente no. ¿Y la mano dónde la tenía? Mi subconsciente no. No, yo la mano. Yo con todo respeto del mundo y fue ella la que se me acercó y me con besó. Con todo respeto yo, del mundo. Oye, que me gustó, ¿eh? Yo ya está, y saca por sueño. Que sueño más corto, chiquillo. Pero no, a ti te gustó, no. Pero ¿y tú veías que Vicky en ese momento también le estaba gustando el beso? Sí, fue ella la que vino a mí con todo el cariño del mundo, así, con los ojos cerrados, esos besos ahí. ¡Oy! Él lo está viendo, lo está viendo. Porque yo creo que también en este tipo de sueño uno tiene... Mira, estas cosas se hacen así. Mira. Uy. Entonces vamos a darnos besos, se hacen así. ¿Qué? Vamos a darnos besos, no habéis hecho que lo vas a dar. ¿Quieres que te dé un beso? Oye, yo lo estoy pasando así, mal. ¿Un beso romántico de esto? No, románticamente. Este es el momento así. ¿Qué vas a hacer así con eso? Este es el momento que así. Mírame a los ojos. Venga, va. No le he dado beso, pero se lo puedo dar sin sombrero porque es que... ¿Qué no dice? No le he dado beso, se lo puedo dar sin sombrero. No tengo sí, se lo has dado, que yo te he visto. No le he dado aquí, no me ha acercado ni a los labios del Sevilla. Que algunas veces vamos, los sueños sería, se cumplen vamos, esto, yo tengo que... Voy a tener pesadilla esta noche. Él ha soñado y yo voy a tener pesadilla. ¿Qué? No. Respira. No, respira. La que estaba muriendo otra vez. Que estaba así de nuevo. Está esperando. Está a la espera de tu noticia. Colorado dice que me he puesto y temblando. Mira la mano que la tengo. No. Que digo que muchas veces los sueños se cumplen los deseos de cada uno. Por ejemplo, Susan, ¿tú nunca has soñado decirle a tu marido, mira, que te vaya ya de aquí, que no te quiero ver más nunca? No le pregunte eso, que te va a decir no, que sí. No, porque ¿sabes qué pasa? Que yo no puedo vivir sin él, entonces no lo puedo soñar. No puedo vivir sin mi Joaquín. Es mi noche, mis días, mis minutos, mis horas. A todos los días de mi vida. Madre mía. Yo creo que no tenéis ni idea la de gente que se deja cosas en el avión y que se deja cosas en las aduanas. Por ejemplo, el juego de hoy va de eso. Bueno, y que pierdes, claro. Sí. Que hay un montón de cosas que te dejas atrás. ¿Qué olvidó un pasajero en su vuelo de Filadelfia a Austin? A ver si sois capaces de averiguar. Olvidó, atento, una pierna ortopédica. Uy. Olvidó una medalla de oro olímpica. O olvidó un Picasso. ¿Qué olvidó un pasajero en un vuelo de Filadelfia a Austin? Martín, un Picasso no puede ser. O sí. Una pierna ortopédica. Yo diría que una medalla de olímpica. ¿Se te puede olvidar una pierna ortopédica? Yo supongo, con todo el respeto... Vamos a ver, Susana. Vamos a ver. Si la lleva puesta, no. Otra cosa que llevara... Que la quite para descansar. Que la lleve de repuesto. Bueno, después cómo te levanta, ¿no? Sí, o la medalla o el Picasso. Bueno, yo creo que la medalla. A mí me parece que un Picasso es demasiado. Yo creo que la medalla también. Yo creo que la medalla. Yo lo llevaría... Una medalla de bronce vale, pero un oro... Yo lo llevaría así, el Picasso. O sea, yo no me una medalla de oro olímpica. Resolvemos.
una medalla de oro olímpica. Bueno, ¿ves? Te la dejó olvidada un nadador estadounidense que se llama Brendan Hassen, o así por lo menos lo llamo yo. Y esta es la cara de este muchacho, foto aclaratoria. Eso se pronunciará de otra manera. Esa cara es la que se le debió quedar cuando se dio cuenta. Menos, lo menos lógico era una medalla. Pero mira, ¿sabes qué le pasó? Yo es que le estoy viendo la cara, pobrecito, y esa es la cara que puso cuando se dio cuenta que la había perdido. La ganó en los Juegos Olímpicos de Pekín, 2008. Y entonces, cuando se dio cuenta que la había perdido, imagínate lo que le entró por el cuerpo y dijo, $1,000 al que se encuentre mi medalla, tío. Y al final la encontró. Vamos, es que me parece poco. O sea, digo, yo, vamos, una cosa así. Venga, Vicky, ¿qué se le retiró a un viajero en la aduana de Atenas? A ver, ¿se le retiró un fósil de dinosaurio? ¿Restos humanos? ¿O 20 kilos de yogur griego? ¿Qué se le retiró a un viajero en la aduana de Atenas? A ver, que lleve yogur griego es normal. Yo creo que restos humanos. Pero yo también, yo creo que restos humanos. ¿No se puede llevar comida tampoco? No, a ver, comida, que lleves 20 kilos de yogur. Bueno, 20 kilos de yogur no va a entrar, no entras. O sea, tú no entras con 20 kilos de yogur. Y no lo puedes meter. Es aduana. Yogur griego. Es en la aduana. Podría ser un loco que quisiera llevarse 20 kilos de yogur griego. Seguramente a lo mejor era los restos humanos. Sí, yo creo que restos humanos. Ellos dicen restos humanos, yo por restos humanos, pero puede ser también el yogur. Resolvemos. ¿Qué se le retiró a un viajero en la aduana de Atenas? Restos humanos. Bueno. Esto fue en el 2011. ¿Y esos huesos eran de alguien importante o...? Esos huesos eran de una santa y los llevaba un monje chipriota porque, quería llevarlo... De chipiona, digo. Un monje chipriota, ¿no es? Chipriota. No, sí. Y además en 2011, que no hace tampoco... chipriota, que está bien dicho. Sí, ¿verdad chipriota? Que lo hace, cariño. Lo dicho pero bien, a mí me daba como que te iba a decir de chipiona. A mí me sale mejor decir chipiona que chipriota de eso. Pues este monje llevaba los huesos de una santa, que era el cráneo y los huesos. Bueno, ahí tuvo que intervenir la iglesia ortodoxa por todos los medios. Y al final, que no se puede llevar señores muertos ningún equipaje, caballero, que no puede usted llevar ni santa, ni santo, ni nada. Dosis de veracidad. No se pueden llevar huesos humanos, caballero, ni monje ni monja. Déjenlo, vamos. Bertín, ¿con qué pillaron a un pasajero en el aeropuerto de Nueva York? ¿Lo pillaron con placentas humanas? ¿Lo pillaron con un cinturón, Jeffrey, de castidad medieval de castidad, o lo pillaron con excrementos de alce? ¿Con qué pillaron a un pasajero en el aeropuerto de Nueva York, Bertín? No de castidad. Idea, oye, los cinturones de castidad. Todo es que buscar siempre la cosa menos lógica. O sea, una cagada de arce a quien le interesa llevarla. Porque... Cuidado, cuidado. ¿Qué? Cuidado, piensa que puede servir a lo mejor un para sembrar algo, que son hecho una lechuga. ¿Que te va a salir un bicho? A lo mejor le echa el excremento de arce a una lechuga y hace al día siguiente. ¡Sale la lechuga para allá! Yo creo que el cinturón Yo creo que el cinturón, ¿no? El cinturón de castidad. Hay que ser, pero qué barbaridad lo que ha sido el mundo. El mundo, ¿verdad? Lo que sea de ese tío que se vaya a las cruzadas y le ponga eso a su mujer, imagínate tú. ¡Qué lástima! ¿Con qué pillaron a un pasajero en el aeropuerto de Nueva York? Pero yo pienso con eso puesto, ¿cómo se va al baño? Excrementos de alce. Y es que lo que os voy a contar que pasó en el 2019 es que los agentes de la aduana del aeropuerto de Nueva York se encontraron a uno de los pasajeros y ahora el hombre iba cargadísimo, pero no cargado, que no llegaba una bolsita, cargadísimo hasta arriba de excrementos de alce. Porque lo que él pretendía con los excrementos de alce, de recuerdo del viaje, traía un mojón para cada político que le caía mal. Tu buen mojoncito para cada uno. Eso es lo que quería. Y yo no sé si al final pasó, ¿no? No puedo entender la Venga, gente. Siguiente turno para Sevilla. Venga, esta es la piedra. Vamos contigo. La mona. Sevilla, ¿qué guardaba en su equipaje de mano un turista de Milwaukee? ¿Dónde está Milwaukee? Eso es lo que dice la Susana todos los días. ¡Hey, Milwaukee! ¿Guardaba un pavo, guardaba granadas de mano o guardaba una lamprea viva? Su equipaje de mano, o sea, que él entendía que lo iba a utilizar. Claro, que esto porque es otra. En equipaje de mano es porque algo que tú lleves que no creo que se ponga a utilizar granada, ¿no? Yo me imagino que sería un pavo. Claro. Yo metería en mi equipaje de mano un pavo. Y que tú lleves tu pavito de vez en cuando en el avión y le pega un pellizquito. Hombre, yo creo que la lamprea viva, porque lo de la granada sabe cualquiera que la lleve que lo van a parar. Un pavo, venga, sí. Una lamprea viva.
Dice que una lamprea viva. ¿Eso para y qué resolvemos. ¿Qué guardaba en su equipaje de mano un turista de Milwaukee? Granadas. Granadas de mano. Que parece una tontería. Mira dónde estaban las granadas de mano. Las llevaba, metía dentro de la zapatilla. Imaginaros el susto. Ese ha retrasado. Imaginaros el susto de todo normal, el mundo cuando empezaron a salir granadas de mano de ahí, porque ahora eso tiene su protocolo de atrasar los vuelos, todo protocolo de emergencia. Imagínate la que podía haber formado. ¿Esa era la zapatilla que llevaba puesta? Esa era. No, puesta no, lo llevaba en el equipaje de mano. Estoy andando con cuidado para que no explotara. Pero eso para que no explotara, que se le pillan siempre. Hombre, eso es de esto de dos dedos de frente. Venga, vamos. A nadie, o sea, ¿qué se te ocurre? ¿Que vas a meter una granada? Nada en un... Es que no, tiene se la llevaría sentido. De recuerdo el hombre. A ver, Susana, ¿qué le confiscaron a una viajera en la aduana de Melbourne? Todo muy lejos. Todos los sitios que yo no sé pronunciar, me están poniendo hoy los guionistas maravillosos de este programa. Llevaba peces vivos debajo de la farda, Susana. De mi arma, vaya preguntita. Llevaba, esta es buenísima, ¿llevaba serpientes en el sujetador o llevaba tarántulas en el moño? Hay algunos moños que pueden llevar una familia de tarántulas. Que la crían. De mi hija. Susana, ¿qué le confiscaron a una viajera en la aduana de Melbourne? Mira, serpiente en el sujetador, vamos, yo creo que eso no lo puede llevar nadie en la vida. ¿Una tarántula en un moño? Yo creo que peces vivos debajo de la falda. Eso, ¿no? ¿Y cómo va a llevar? ¿No? ¿Y peces vivos debajo de la falda y dónde llevaba los pescados para que no se murieran? Ahí, en las bolsas esas, un cinturoncito y te los cuelga debajo de la falda. Muy bien para sentarse, muy bueno para... Es que son las tres repulsivas, vamos. Muy fresquita, rompe... Da igual, lleve lo que lleve, es un horror. ¿Cuál dice? No. Pues yo creo, fíjate tú, que va a llevar serpiente en el sujetador. Quería ponerse un poquito de pecho, ¿no? No, pero eso no creo, no creo. Venga, a ver. No, serpiente no puede ser... Venga, los pescados, las faldas. Están vivas, no puede... Susana dice que llevaba peces vivos debajo de la falda. Tarántulas en el moño, yo creo. ¿Qué le confiscaron a una viajera en la aduana de Melbourne? Tarántulas en el moño. Peces vivos debajo de la falda. En bolsita y las llevaría... Otra aclaratoria, porque mira, la señora, para que no lo veáis ya tan extraño, llevaba como una especie de delantal con bolsillo y dentro de esos bolsillos estaban las bolsitas llenas de agua con los peces. ¿Y para qué se lleva esa muy peces? Pero a ver, ¿por qué? Es que eran unos peces tropicales muy caros, entonces no era cualquier cosita, que no quería un barbón ni nada de eso para llevárselo a los niños, que lo quería vender, quería... Lo que somos capaces de hacer los seres humanos es increíble. A mí me sorprende muchísimo. O sea, te lo juro por mi vida. Es que no lo puedo entender. Bueno, o sea, oye, ¿cómo vamos puede llegar a ver, alguien vamos ahí? Vamos a ver, Teresa, que está preguntando por Agustín. El show sale de nuevo a la calle para buscar a la persona que más sepa sobre Agustín Bravo. Y para quien más conozca a nuestro invitado, se llevará la fantástica talega Gebertín. Y os digo, las habrá parecidas, pero como esta, no. Ninguna. ¿Usted sabe quién es Agustín Bravo? Agustín Bravo, sí, claro. Moreno, atractivo, muy simpático. Me gustaba muchísimo. Es verdad, muy guapito. ¿Y usted se atrevería a concursar con nosotros en el show de la calle? Sí, claro que sí. ¿Por qué no? ¡Ole, ahí tenemos concursantes! Presentado así con la voz muy profunda, ¿no? Con esas canitas que tiene, todavía está muy atractivo. Sí, a mi madre le gusta. Ese cuerpo, esa cara. Agradable, muy agradable. ¿Vosotras concursaríais en el show de la calle? Imposible. ¿Las dos tienen que recoger a los niños? Las dos. Y que salen esmayados luego. ¿Te atreverías a concursar con nosotros en el show de la calle? Venga, sí. ¡Ole ahí! Pues tenemos concursantes. Ya tenemos preparados a nuestros concursantes de hoy, Gema y José Luis. Vamos con la primera pregunta para Gema. ¿Con qué famoso presentador o presentadora debutó Agustín Bravo en televisión? ¿Con Jesús Hermida o María Teresa Campos? Madre mía, ni idea, si es que yo ni había nacido. Voy a decir María Teresa Campos. No es correcta, fue con Jesús Hermida. Vamos con la primera pregunta para José Luis. ¿Qué programa presentó Agustín Bravo junto a Carmen Sevilla? ¿El Telecupón o el Telemaratón? Telecupón. La respuesta es correcta. Vamos ahora con la segunda pregunta para Gema. ¿De dónde es Agustín Bravo? ¿Andaluz o extremeño? Extremeño. Respuesta correcta. Agustín Bravo es de Almaraz, un pueblo de Cáceres. Y ahora vamos con la segunda pregunta para José Luis. ¿En qué reality ha participado recientemente Agustín Bravo? ¿En Supervivientes o en Secret Story? Secret Story. Ay, pues la respuesta no es correcta. Él estuvo en Supervivientes. Así que una respuesta correcta a Gema, una respuesta a José Luis. Por lo tanto, empate. Vamos a proceder con esa pregunta reserva. Quien haga sonar la campana primero tendrá el turno. ¿Cuál fue el primer programa que presentó Agustín Bravo en Canal Sur? ¿Bravo por la tarde o Números Rojos?
Bravo por la tarde. No es correcta. Número rojo. Agustín Bravo comenzó en Canal Sur en 1999 presentando el programa Número Rojos, así que el ganador es José Luis. Hacemos entrega de la inigualable talega de Bertín. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno. Bueno, chicos, volvamos a recibir esta noche que viene aquí a Agustín Bravo. Hola. ¡Gana! Cariño. ¿Qué tal? ¡Los preciosos! ¡Hola, mi Lauri! ¡Guapo! ¡Está bonita! ¡Uy, uy, uy, uy! Bueno, Agustín, ya que nos has demostrado que eres un gran cantante, que yo sé que aquí, en este momento, aquí tenemos a otro gran cantante que le encanta la ranchera, le encanta México, porque tú hablas en mexicano. ¿Tú cómo dirías, Bertín? Y ahora viene un momento donde vamos a escuchar ranchera. En mexicano. ¿Mexicano? Ahora viene un momento, guapo. ¿Pero en el acento? ¿Con el acento? Ahora viene un momento. ¿Qué hacer el mexicano? Ahora viene un momento. No, se me hagan mis cuates, híjoles. Aquí vienen las rancheras, ¿no? Y claro. ¡Vámonos! ¡Ay, qué me viene! ¡Ándale, ándale! ¡Qué maravilla, amo! Eso parece un anuncio de fajita. ¿Eh? Amo, amo. Me encanta, mamá. Bueno. Agustín, bueno, no, tengo que decirte que ellos tocan conmigo, ellos dos en el grupo, son dos de los 12 que tocamos. Con ellos seguramente que alguna vez habré tocado. Con ellos dos. Agustín, dímelo. Tú no te merecías menos, te vamos a hacer un jueguecito, no te merecías menos, y como esto va de ranchera, es tan fácil como que va a salir la letra de una ranchera, no el estribillo, yo voy a recitar la primera, ¿vale? Y tenemos que adivinar entre todos de qué ranchera estamos hablando. Perfecto. Por lo tanto, trajo una foto, Sevilla, ¿eh? Hay que ver la pinta que tienes tú con la chaqueta verde y el sombrero. Si pones la foto, me parece. ¿Eh? Oye, sí. Esa letra dice... Ya, venga. ¡Yo creo! ¡Madre! Podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. ¡Wow! Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. ¡Bien! ¡Poeta! Opciones. Esta ranchera... Sí. Me encanta. Es todavía amanecí en tus brazos. O esta ranchera se llama Si nos dejan. Si nos dejan. Yo sé, si nos dejan, bueno, yo sé que a ti esto se te da bien. Ahora tenemos que comprobarlo. Que suene el mariachi. Canta esta canción. Me encanta. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, cuidado. Me gusta esto, ¿eh?
Sí, que esto está que, mejor que otra vez. Que te hemos traído a la primera división de los mariachis. ¡Ole ahí! Esta ranchera. Hombre, no se merece menos. ¿Sabéis ¿eh? Quién es? Es de Alfredo Jiménez, esta ranchera. Y la hizo, bueno, la hizo de los que la hicieron más popular. La ha cantado todo el mundo, pero fue Luis Miguel, el que la hizo más popular. Y aquí, pues aquí nos hemos traído a nuestro amigo Luis Miguel, que tenemos aquí que en la tierra. Precioso, Bravo. Entonces, Agustín, entonces yo ahora, simplemente ponértelo, va a aparecer una letra ahí en la pantalla, tú la recitas y todos tenemos que adivinar de qué ranchera estamos hablando. Vale. Vamos a ver. Nos dejamos hace tiempo. ¡Yay! Pero me llegó el momento. ¡Ole! De perder. ¡Ole! Tú, tenías mucha razón. ¡Ole! Le hago caso al corazón. Y me muero por volver. ¿No? ¿No sigues así? A ver, ¿cómo se titula esta ranchera? ¡Qué maravilla! Opciones. Acércate más. Volver. Se me olvidó otra vez. Tú no vales, Bertín. Bertín, esa te sale a ti también no preciosa. No participo porque estamos hartos de cantarla, ¿verdad? Yo diría volver, ¿no, Agustín? Volver. Y Laura, tú te coplas bien, pero de ranchera... Muy bien, me encanta eso. Se lo escucho a Bertín muchas veces. ¿Sí? Que ¿Sí? sale ¿Tú crees que es el volver? Sí. Que suene el mariachi. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver. Y volver. Bueno, ya te he dicho, Agustín, que tú no te merecías menos. Sabréis que es una canción de Vicente Fernández. Qué bonito. Y Vicente Fernández, pues, le ha dicho que el día que no esté, quiere escuchar esta canción, el día de su entierro, ¿no? Quiere escuchar el Quiero Volver, Volver, Volver. Canción preciosa, ¿eh? De las mejores rancheras que están. Con tu permiso, Agustín, cédele a Bertín. Anda. Te va a aparecer una letra. Tu pelo bello. Que me encantaría que la recitaras con acento mexicano, Bertín. Como solamente tú sabes, güey. Solo gordo. Como solamente. Ahí le vamos. Échele. En la cintilla esa que se te ha quedado en la oreja. Échele. Ahí la tenemos. Pues no más también me dijo un arriero. Que no hay que llegar primero. Pero cómo no, pero hay que saber llegar. Bien. Opciones. Opciones. ¿Cómo se llama esta ranchera? El mariachi. Con dinero. Con dinero y sin dinero. ¿O se llama el rey? Vicky, ¿cómo se llama? Yo diría con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. Vicky dice no, con dinero y sin dinero. No, era eso, ¿no? El rey, ¿no? ¿Es el rey? El rey. El rey, ¿no? ¿Es el rey? ¿Por qué quedamos en el rey? Están engañados, hija. Eso no es el título el rey, de la canción. Y yo no es el título, ¿no? El rey. El rey. ¿Estamos es de acuerdo que es el rey? El rey. Y que suene el mariachi. ¡Ay, me encanta! Que saber llegar.
con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie quien me comprenda, pero sigo siendo el rey. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Me encanta! ¡Bravo, muchachos! Fíjate cómo suenan y son solo cuatro. Esta canción, pues la anécdota que tiene detrás es muy curiosa, porque también es de Alfredo Jiménez, y estaba un día en un bar, fue a pagar, no tenía dinero, y le dijo el camarero, usted, con dinero o sin dinero, siempre será el rey. Y de aquí sacó esta hermosísima canción. Hermosa, bonita, pero bonita, vamos. Cédele nuevamente el sombrero a Agustín, por favor, jefe. Que se lo ponga otra vez a Agustín. Ojo. Que me ha gustado como ha recitado antes. Venga, vámonos por la última. Agustín, te va a aparecer la letra y a ver si supera lo que has hecho antes, que va a ser difícil, por no decir imposible. Lo voy a intentar. Vamos allá. De la sierra, morena. ¡Ey! Cielito lindo. Vienen bajando un par de ojitos negros. Cielito lindo. De contrabando. ¡Qué bien! Bueno. ¿Cuál es el título de esta ranchera? Opciones. Venga. Vicky, el título exacto que pasó, yo voy a engañar. Es que me equivoco, claro. Cielito mío, cielito, cielito lindo. Cielito mío, cielito lindo, ojitos negros. Yo no, porque me equivoco con las letras. No, pero el nombre cielito exacto, lindo, ¿no? Susana. Cielito lindo. Cielito lindo. ¿Sí? ¿Seguro que no es cielito mío? No, cielito lindo. Si es cielito lindo. El nombre del título, el nombre exacto de la canción, el título exacto de la canción. Cielito lindo. Cielito mío, cielito lindo, ojitos negros. Cielito lindo, ¿no? Venga, Vicky dice que bueno, Vicky es cielito toda. Lindo. ¡Que suene el mariachi! ¡Oh! Sierra morena, cielito lindo, vienen bajando un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. ¿Cómo suenan? Y son cuatro. Imagínate cuando son 12. O sea, yo no quiero... Maravilla, chicos. Vicky, muchas gracias. Vicky, esta historia es muy curiosa. ¿Sabéis a qué está dedicado esta canción? ¿Tú lo sabes, Bertín? Que tira de tiara, que tú eres el que tiene más sabiduría ranchera. De Quirino Mendoza. La canción es de Quirino Mendoza. ¿Sabéis a qué está dedicada esta canción? No. A un lunar que tenía su mujer en la cara. ¡Oh, qué cosa, Dios qué mío, bonito, de mi vida! ¡Qué bonito, cariño! ¡Mátame! Cerquita de la boca. En la cara, cerquita de la boca. ¡Qué bonito! ¡Mira el amor, por Dios, me voy! ¡Vámonos! Vamos a sentarnos. Ahora. Porque tú te has tirado ahora sentado en el sofá, ¿eh? Wow. Oye, vamos a comentar estas fotos que vas a ver ahora. Pues mira, ese es mi padre, Antonio Juan Bravo Rodríguez. Mi querido padre y mi adorada madre, Antonia. Antonio y Antonia. Antonia Abreu Villegas. Y bien. Eso es en Venecia.
donde fueron de viaje con mi hermano Chicho. Mi hermano Chicho murió, falleció en el 2017. Tenía 10 años más que yo. Y en uno de los viajes, pues que bueno, mi hermano vivía en Suiza. Mi hermano el mayor. Y eso fue bueno, un viaje que hicieron, ¿no? Una pareja enamorada. ¿Cómo eran tus padres? Un padre excelente, muy buena persona. Él era un obrero. No había estudiado, pero era un hombre muy culto. Le gustaba mucho leer. Yo le acompañaba al rastro todos los domingos por la mañana. Él se compraba libros y a mí me compraba pues atlas o también libros de historia. Y mi madre tenía un temperamento muy, muy bueno, tenía un sentido de humor muy bueno. Era socarrona. ¿De dónde eran? Mucho. ¿De dónde eran los dos? De Trujillo. Trujillo, ah, Cáceres. Trujillo. Los dos, sí. ¡Qué preciosidad! ¿Tú naciste en Extremadura? Sí. Yo me tenían que haber puesto de nombre Ojino. Y tú ahora dices, ¿qué leches es esto? Era el método anticonceptivo de la época. Que falló, tío. Eran tres, y yo llegué en cuarta posición por un fallo. Típica foto de los años 60, años 69. Y la verdad es que era... Sí, tienes un aspecto así como un poco... Bonachón. De buen tío. De buen chavalín. ¿Eras bueno del cole o no? Sí, era bueno. Sí. Pero yo en el fondo no tenía... Aunque me castigaron, las monjas en esos años me castigaron, me acuerdo, y me llevaban a la clase de las chicas. Fíjate, eso era un castigo. Fíjate, clase sí, para ti no, pero para mí... Sí, hombre, pasabas mucha vergüenza. Cuando yo tenía 7, 8 años, pues pasabas fatal, ¿no? Rodeado de crías, ¿no? Pero nada, era buen chaval, tenía cara de lo que soy. Sí, ¿qué era lo que más te divertía en el cole? Estudiar. Pues lo que más me gustaba era leer. Me gustaba mucho leer. Esas costumbres sí. Que de repente adquieres en tu casa cuando eres más pequeño te marcan cuenta. Toda la vida, ¿eh? Exacto. Yo, por ejemplo, mi padre me obligaba a escribir todas las semanas un diario. Una redacción de 3-4 folios, todos de un tema que escogía él. Sí. Y yo le escribía, le hacía como una especie de historia. Sí. Y eso a lo largo de los años, constantemente, al final, acabas escribiendo bien. Claro, tienes el hábito de escribir claro, y te encanta, bien. Y me encanta escribir. Claro, ¿no? Pues esas cosas que eso se aprenden. Eso fue papá. Eso fue en la época que me dio por bueno, yo te vi a ti y dije, joder, macho, yo quiero ser este tío. ¿Me entiendes? Yo quiero ser el Osborne. Yo me acuerdo cuando estaba haciendo la mili, tú estabas con tu Buenas noches, señora, en esa época, era el año 80, me acuerdo perfectamente, y esto sería el 82 o por ahí. Esto fue un book que se decía antes, pues bueno, hice mis trabajos y mis pinitos de modelo, ¿no? Y bueno, tenía pinta de duro y de malote y tal. Soy un yogur de fresa, vamos. Soy un auténtico imbécil. Sí, soy un pringao. Soy muy guay, tío. Oye, ¿cómo aterrizas en la radio tú? Pues mira, empiezo... hay una cena en casa de un amigo mío que es productor musical, que es Pablo Pinilla, que él y yo descubrimos a Modestia Aparte. ¿Te acuerdas del grupo? Sí. El grupo, bueno, lo descubrimos él y me dijo que le echara una mano. Entonces, estaba cenando en su casa y vino Raúl Marchán, que era el director de Top 40. Sí, hombre, me acuerdo perfectamente de Raúl. Claro. Y dice Raúl, oye, huevón, porque es chileno y tal, y mete la palabra huevón y tal. Oye, tú tienes una bonita voz para radio. ¿Por qué no te pasas la semana que viene y te hago una prueba? Digo, Raúl, el lunes a las 9 de la mañana. Y ahí me presenté y empecé en Radio España a hacer el Top 40, ¿no? Después hice Radio Hora, hice informativos, hice un montón de cosas. Y de ahí pasé a la tele. Hice tele y radio durante muchos años. Ah, ¿compaginaste los dos? Sí, por supuesto. No, nunca dejé la radio. La radio yo creo que es la gran madre, ¿no? de la comunicación. ¿Y tus padres en aquel momento te vieron? Sí, me animaron, quiere decir. Mi madre no, las madres nunca te animan. O sea, no las madres, cuidado, la mía en especial. Me decía, hijo, ten cuidado, que con mal que están los trabajos. Y tal, claro, entiéndeme, todo era ten cuidado, que vas a ver, que no sé qué. Y mi padre decía, hijo, haz lo que quieras y lo que te haga feliz. Siempre vas a tener tu sitio aquí en casa. ¿Tus otros hermanos qué hacían? Pues nada, mis hermanos han trabajado. Mi hermano el mayor trabajaba en banca, mi otro hermano trabajaba sencillamente y mi hermana pues era ama de casa. Yo vengo descolgado, o sea, mi hermano tiene 6 años más, mi hermana 8 y mi hermano el mayor 10, ¿no?
Entonces yo vine un poco descolgado, ¿no? Pero que sí existe lo que tú has dicho antes, que te pasaba con tu padre. A mí me pasaban las fiestas. Yo era el que presentaba los cumpleaños, que decía cuando la tita cumplía años, yo era el que le daba el regalo. Claro, a ver, los sobrinos, tal. Yo ya hacía mi programa, ¿sabes? Con 9 o 10 años, ¿no? Y ahí es cuando te das cuenta que mi hija se parece mucho a mí en esas cosas, ¿no? Y también somos tímidos, porque yo soy muy tímido. Silencio, ¿no? Sí, sí. Bueno, no, a mí se me ha quitado. La que tenía se me quitó. Tú ni la conoces. Yo timidez no. Tú no la has conocido, macho. Tú no la has conocido, machote. Oye, tu padre estaba entonces contento. Se quería muchísimo. Al final tu madre comprendió que... Claro, no comprendió, no le quedó más remedio, ¿no? Mi madre me seguía viendo en La 1, en Antena 3, en Telecinco, en Canal Sur, y todavía me decía, hijo, ¿qué pasa? Ten cuidado. Tal. A ver, una madre está preocupada por ti desde que naces hasta... Además, siendo el pequeño. Claro, exactamente, ¿no? Pero ella le hacía mucha ilusión, ¿no? Cuando me veía... Claro, ya hay mucha diferencia contigo de edad con tus padres. Claro, lógicamente. Mi padre falleció en el 91, cuando yo empiezo a hacer Telecinco, televisión en Telecinco, él fallece de cáncer de pulmón, y mi madre muere en el 2008, fallece en el 2008 justo cuando nace mi hija. Mi hija Alejandra nace en el 2008 y una semana después, la primera semana mi hija está en la UCI porque es prematura, en el Virgen del Rocío, que es un hospitalazo increíble. Sí, sí, igual que el mío, estuvo en el Virgen del Rocío 3 meses. ¿No? Bueno, total, que nace Alejandra, está una semana ingresada, y mi madre justo fallece cuando a la niña, mi mujer y yo, Susana y yo, la dan el alta y nos la llevamos a casa, mi madre fallece esa misma mañana. O sea, no la llego a conocer. Oye, qué guapa tu mujer. O sea, Susana ¿no? Abad Burgueño es espectacular. Es la mujer de mi vida, es un bueno, ¿de dónde es ella? Ella es nacida en Madrid, criada en Málaga. Pues su padre era ingeniero del puerto de Málaga. Eran de Madrid, pero le salió la plaza en Málaga y se fueron a Málaga. Entonces ella es una enamorada de su Málaga, ¿no? Y también de Sevilla. Me he vivido 20 años aquí. Mi hija ha nacido en Sevilla. Y Susana es el gran soporte de mi vida. Es el gran hallazgo. No me quiero poner el doctor Ron, pero... ¿Hace cuántos años te casaste? Aplaudid, por favor. Eso me viene bien también. ¿Hace cuántos años te casaste? Me precipité y me casé con 43 años. Sí, muy prematuro eso. Chico, me volví loco. Me diga, yo vivo al límite. ¿Entiendes? Mira, nos conocimos haciendo números rojos aquí en Sevilla, en el 98. ¿Porque ella trabajaba? Sí, trabajaba. Ella llevaba al público y las azafatas. Ah. Sí, y ella estudió producción. Ella trabajó en Canal Sur Málaga muchos años y tal. Entonces, nos conocimos. Ella era la jefa de azafatas, era su empresa. Y ahí nos conocimos, ahí surgió el flechazo, el chispazo y macho, yo estoy encantado. ¿Sabes qué pasa? Yo vi la historia que tuvieron mis padres y, joder, macho, es que salió muy bien. Entonces, yo iba buscando eso, ¿no? Entonces, por eso tardé, ¿me entiendes? Pero la encontré y ahí me quedo a vivir. Esa es Alejandra María. Yo le colé el nombre de María, a ella no le hace mucha gracia, pero... Porque... Esto pasó, tiene una bonita leyenda, y es que, ¿sabéis? Susana había perdido pues muchos embarazos, no habían salido bien, y entonces, cuando estaba embarazada Alejandra, yo estaba en Madrid, estaba además en la Plaza Manuel Becerra, y estaba sentado enfrente de una iglesia que hay, y entonces ella iba al médico ese día, y entonces me dice, cariño, no, que es todo, estábamos muy preocupados porque, pues a veces tú sabes lo que pasa con estas cosas. Sí, sí, perfecto. Claro, y entonces me dice, no, ahora a las 11 entro y hablo con el ginecólogo y tal. Y yo le llamé a las 11 y media, ella me llamó, y yo estaba sentado en un banco y veía la iglesia. Y ahí en esa esquina. Claro, exactamente. Y entonces dice ella, no, cariño, tal, digo, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Bien, ¿va todo bien? Sí, va todo bien. Y entonces yo miré hacia arriba, dije que va todo muy bien. Y coño... Lo que ponía sobre el dintel de la puerta de la iglesia era Ave María, digo. Dice, la niña se va a llamar Alejandra, dice ella. Digo, y María. Dije yo. No dijo ni mu. Por el tono que lo dice, no dijo ni mu. Y se llama Alejandra María. ¿Qué edad tiene ahora? Ahora tiene 14 años. Ahora, pues, está, ah, es bueno, como, bueno. Está en alta como yo. Y sobre todo es una niña excelente. La edad de mis hijos también. Pues, es una niña maravillosa. Se parece a ti o a Susana.
En lo físico se parece a mí, en lo inteligente y en muchas más virtudes se parece a su madre. Sí, pero te veo completamente colgado. Estoy absolutamente imbécil, estoy imbécil. No, es cierto, es cierto. No, no. Aplaudir. ¿Sabes qué pasa? Perdín, a ti y a mí no nos pillará nada por sorpresa. Nada. Ya tenemos una edad, ya hemos pasado por muchas batallas, hemos guerrado aquí, allí y tal. Entonces, cuando encuentras tu lugar, encuentras tu lugar. Y yo lo he encontrado, gracias a Dios. Por eso, como soy consciente, lo digo. Pues estoy contento por ello, ¿no? Hombre. Estoy contento. Eres un maravilloso. Estoy muy contento. ¡Hola! Sí. ¡Aquí están! Ya ¡qué bonito! Mucho ahí sentadito, ¿no? En el sofá con... Está bien. Con... Es un engatusador. ¿Qué pasa, Alex? Ha venido el maestro Alejandro Cruz a acompañarme un ratito. Agustín, que como dime, ya sabemos que con tu extensa y dilatada carrera has conocido a tantísimos artistas... ¿Me estás llamando viejo? No. Dale, vale, vale. No. Laura, yo la quiero muchísimo. Yo creo que te habré hecho unas 28 entrevistas millones, desde que era pequeña. Así te he visto crecer y te adoro. Tu naturalidad, tu voz. ¡Ay, mi niña! Madre que me parió. Cosa más guapa. Pues nada, dime, que hoy traemos una cosa muy bonita para ti, porque como ya te decía, como has conocido tantos artistas, pues supongo, espero y deseo, que tienes tus favoritos, sí, ¿no? Todos tenemos nuestros artistas favoritos. Pues hoy venimos a hablar de tus 5 favoritos. Venga. Sí. Y vamos a empezar por el número 5. Es... Y digo, y hablo en presente, porque yo me acuerdo muchísimo de él. Es un ser humano excelente, un gran padre, un cantante soberbio. Y todo lo que tenía en talento, lo tenía en humildad. Nuestro querido amigo, porque Susana, mi mujer y yo, lo adoramos y lo seguimos haciendo. José Manuel, el Mani. El gordito. El gordito. El gordito, lo echamos mucho de menos. Con su Didi, con el guitarrista. Con los dos gorditos inseparables, ¿verdad? Bueno, esas sevillanas, ¿no? Me imagino que serán esas sevillanas que cantamos y bailamos tanto. Todo el mundo. Todo el mundo cantó esas sevillanas. Pues fíjate que la sevillana que hemos elegido de él... ¿Es la primera o no? Espero que te parezca bien. Sí. Hemos elegido Candela, hombre, porque es una canción de Tate Montoya, que fíjate... ¿Cómo fue de brutal el éxito? Pero cuando la escribió Tate Montoya, ninguno de los artistas a los que se lo presentaba se quedaban con ella. Hasta que llegó el man y dijo, dámela a mí. ¿Pero qué es? Y reventó el mundo. ¿Cómo cantaba nuestro gordito? Con este Candela. ¡Qué bonita está la noche a la luz de las candelas! A la luz de la candela, qué bonita está la noche. A la luz de la candela, qué bonita está la noche. A la luz de la candela, a la luz de la candela, rompiendo la paz del campo. Unos cantes por Huerva, rompiendo la paz del campo con unos cantes por Huerva. Candela, candela, cómo crujen las candelas cuando cantan los roberos a la luz de las estrellas, una salve rociera. Candela, candela. Delante de un sin pecado y a la luz de la estrella, a la luz de la estrella, delante de un sin pecado, a la luz de las estrellas, delante de un sin pecado, a la luz de las estrellas, a la luz de las estrellas. Un romero está cantando en la noche marismeña. Un romero está cantando en la noche marismeña.
Candela, candela, cómo crujen las candelas cuando cantan los roberos a la luz de las estrellas, una salve rociera. Qué bonito recuerdo con esta canción. Creo que todos alguna vez hemos cantado. Hombre, candela, quien no la haya cantado, es que vive en Islandia, vamos, no ha salido de ahí. Pues nada, con todo nuestro amor ha sido esto para pa el Manny, para nuestro querido Manny. Y ahora vamos con tu número. Con el cuarto. Cuatro. El número cuatro. El número cuatro. Mira, número cuatro, yo soy un amante de la música en italiano. Me gusta mucho. Claudio Baglioni me encanta. Tengo el deseo de ir a... ¿Tú lo has visto en directo alguna vez a Claudio? He jugado al fútbol con él, que juega muy bien. Joder, qué cabrón. Encima, ¿no? Sí. Encima juega bien al fútbol, con cómo canta y cómo compone. Bueno, pero como yo no lo he visto en directo ni le he entrevistado, pero sí tuve la ocasión de, en Onda Cero Madrid Sur, entrevistar a Sandro Jacobbe. Hombre. Qué bueno. Este a principio de año. El Napia. Hombre. Para, pero está, ahora está más delgadillo, está ya, hombre. Pero el tío es guapísimo, macho. Unos ojazos claros, como sí, tío, pelo alto, blanco, claro. El tío grande y tal. Sí. Y es ese, Sandro Jacobbe, ese. Ese, ese que ven ahí. Bueno. Recuerdo cuando vino a España con la canción El Jardín Prohibido, yo tenía apenas 14, 15 años, ¿no? Y era una canción que nos gustaba mucho, ¿no? En la pandilla. Es una canción que no tiene época, porque al final sigue totalmente viva a día de hoy y ya tiene sus años. Gracias, ¿no?, a los karaoke, Laura. ¿Tú eres carne de karaoke, Agustín? Sí, yo absolutamente. Pero vamos, sí, a las tantas de la mañana, mamá. Y alarga, y alarga. Y alarga tela, ¿no? Alarga cuando se le da que bien. Tienes alarga arriba en las notas así, ¿no? Bueno, pues si hay alguna canción, como tú ya lo has dicho, importante en la vida de Sandro Jacobbe, es este Jardín Prohibido. Porque ¿quién no ha dicho alguna vez eso de lo siento mucho, la vida es así? No la he inventado yo. ¡Ay, qué traviesa eres! ¡Qué traviesa eres! Esto ya es una vez después de metida la pata. Uy, de metida. Bueno, va. Esta tarde vengo triste y tengo que decirte que tu mejor amiga ha estado entre mis brazos. Sus ojos me miraban buscando mi caricia. Su cuerpo me rogaba que le diera vida. Comí del fruto prohibido, dejando el destino colgado de nuestra inconsciencia. Mi cuerpo fue gozo durante un minuto, mi mente buscaba tu ausencia. No lo volveré a hacer más, no lo volveré a hacer más, pues mi alma volaba a tu lado y mis ojos decían cansado que eres tú, que eres tú, que siempre serás tú. Lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado ya. Si al pasar me ha mirado a los ojos y cogido por mano, yo me he dejado llevar por mi cuerpo y me he comportado como un ser humano. Lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado ya. Muchas gracias. ¿Cómo canta Laura y cómo toca el pianito? ¿Entiendes? La gallega. O sea, de verdad, el piano, el público. Alucinante el gusto que no, tiene. No, es que hay mucha gente tocando sí bien y hay mucha gente tocando y hay poca gente tocando con gusto. Sí. Gracias. Sí, es verdad. Toca Alex con un gusto. No, no, es, un, bravo, es una delicia. Gracias.
¡Qué bonito! Pues nada, vamos con el número 3, que también seguro que me va a encantar. El número 3. Laura, en el número 3, un grupo genial, pero que estaba capitaneado por un auténtico genio que nos dejó hace unos meses. Estamos hablando de Pascual González, los cantores de Hispalis. Los cantores de Hispalis, qué bonito. Mira qué jovencito. Pascual con pantalón corto. Que nuestros compañeros han cogido una foto de los primeros cantores de Hispalis. Sí, mira Juani. Los Juani Calceteiro, que tenía ahí 15 años, vamos. Bueno, ellos son geniales. Después estuvo Mario, estuvo Carlos, ahora está Diego. Ellos tienen una canción que es de Manuel Melado. Y es el autor de una sevillana que a mí me pone los vellos de punta. Y que en el grupo que tenemos en Sevilla la cantamos siempre juntos. ¿Sí? Sí. Hablamos de... Por la Bahía. Qué bonita. Ah, es preciosa. Qué bonita. Creo que, si no la que más, una de las sevillanas que más bonito le ha cantado a Huelva. Sí. ¿Verdad? Sí. Preciosa. Mi Vicky también se siente con esa canción. No, esa sevillana es... Eso es... Sí. Pues vamos a ver qué tal, ¿no? Quiero cruzar la bahía cuando ya los pescadores. Cuando ya los pescadores, cansados de sus labores, regresen a Punta Umbría. Ay, mi Huelva, quiero cruzar la bahía. Y en un barquito velero soñé con ese marinero blanco de espuma y de sal. Ay, mi Huelva, navegar y navegar por la bahía. Yo quiero ser marinera por la bahía, bajo el azul de los cielos, en el mar de Andalucía. Espectacular. La mía, de verdad, qué escalofrío más grande. Qué bonita. Virgen de la cinta, le pediré navegando, le pediré navegando, rezándole por fandango, para que siempre me asista. Ay, mi Huelva, a mi Virgen de la Cinta. Quiero morir en el mar, en brazos de una sirena, hasta el con quiero llegar. Ay, mi Huelva, navegar y navegar. Ahora. Por la bahía, yo quiero ser marinera. ¡Ole! La madre que te parió, ¿no? La madre que te parió. Mira. Gracias. Ay, ay. Y al maestro también, al maestro también. Es imponente cómo se le levanta el vello a todo el mundo con canciones que se han escuchado tanto. Es que no sí, nos pero cantamos. Hay muchas canciones que se escuchan mucho, pero no tienen. No, llega. Es que tú escuchas. Mira el cumpleaños feliz, que no te llega ni la edad. Es que te ponen los pelos como escarpia, macho. No y ese, sí que se ha escuchado. ¡Boh! ¡Qué cosa más bonita! Eso es arte. ¡Qué bonita!
Bueno, continuamos con el arte y con tu número... Dos. Estamos ya, esta es medalla de plata. Estamos ya ahí. Medalla de plata. Viene a hacer lo mismo, al final es cariño a todos. Sí, desde luego. Pero fíjate, número dos, hemos hablado antes de ella. Es una mujer que lo es todo, que es un mito, que vaya a la parte de Europa que vaya o de América que vaya, la pararán y la pedirán una foto y un autógrafo y la aplaudirán. A mí me pasó con ella en un avión. Un ministro cubano me dijo, perdone, pero ¿puedo saludarla a la persona que está junto a usted? Y me refiero ni más ni menos que a nuestra queridísima Carmen Sevilla. ¡Olé! ¡Olé! Tan bonita, Carmen. Qué bonita, Carmen, qué guapa, qué artista, qué diferente, que lo tenía todo. Si hablamos de belleza... No se podía soportar su nada. Hombre, vamos. Si hablamos de belleza, probablemente... La actriz más guapa, con permiso de Sara Montiel. Sara Montiel y ella. Sara Montiel y ella. Sí, pero no, a mí me parecía mucho más guapa Carmen. Carmen tenía un encanto todavía superior, ¿no? Tiene. No, hombre, que me refiero que estamos a la época hablando, esa. Es que estamos hablando ya en pasado. No, yo he hablado en presente de ella. Oye, ¿cuánta gente quisiera envejecer como ha ido envejeciendo tan bonito? Que ha ido envejeciendo Carmen Sevilla, porque es que sigue estando guapa. Sí, guapísima, es guapísima. Sigue estando guapa. Ella ha cantado muchas canciones, yo no sé con cuál me vas a sorprender. Pues como es nuestra Carmen, yo creo que Carmen de España, porque al final es tu Carmen, mi Carmen, nuestra Carmen y la Carmen de España. Aunque esta canción fuera al principio para Concha Piqué, yo creo que la relaciona todo el mundo con ella, porque es verdad que es nuestra Carmen. Aunque en este momento era una cigarrera, así que se había revelado un poquito con su propio personaje. A ver qué dice. Yo soy Carmen la Gitana, cigarrera de Sevilla, que a los guapos de Triana aguanta. La historia que de mí escribió un francés, que haría de mi historia si yo la volviera a ver, iba a servirme de cama feo si atravesaran los Pirineos. Carmen con bata de cola, pero cristiana y decente. No sé quién fue el Escamillo, ni conozco a don José, y no manejo el cuchillo ni a las aras de comer. Y tengo fuego en la pestaña cuando miro a los gallegos. Yo soy la Carmen de España, y no la del Merimay, y no la del Merimay. ¡Bravo! Era muy graciosa esa canción. Era muy buena. Es que pedazos de temas que componía Augusto, ¿eh? Escucha. ¿Cómo era? Gracias. Bueno, ha llegado el momento del número uno. El número uno es para alguien... Fíjate, mi padre era un amante del flamenco. Le encantaba. Tenía incluso discos de pizarra, de Antonio Chacón. Le encantaba el flamenco, ¿no? Y... él, la copla, pues no la escuchaba tanto, pero sí me decía constantemente, y me lo decía muchas veces, que mejor, aparte de la paquera o cualquier otra cantadora, una mujer que le gustaba mucho cómo cantaba copla y flamenco era Rocío Jurado. ¡Hombre!
Ahí está ella. Ella podía cantar lo que le diese la realísima gana. Tenía aquí orquesta además, ¿no? Era todo. Ahí te vas a lucir tú. Ahí, vamos, fíjate que te digo que me da igual a que me pidan. Claro, claro. Tengo ahí un máster en Rocío Jurado. La verdad es que sí, hay muchas canciones bonitas y sobre todo muchos grandes éxitos porque... Yo creo que ha sido la voz de España. Si cantaras la de... Bueno, yo me muero. Claro, eso que él habla de flamenco, ¿el que no daría yo esa? ¿Queréis esto? ¿No? O sea, a mí me encantaría que fuera esa. ¿Cómo la podemos defender? Mira que la jurado tiene... ¿Sabes? En un piano es raro, ¿no? Como sí. Hace una bulería, pero... Sí, como pero yo vengo ¿se hoy puede, con maestro? Mi... Vamos a intentarlo. Venga, va. Con respeto. En su mano... Con todo nuestro respeto. Todo posible, ¿eh? A la bulería. De nuevo para contar estrellas desde mi ventana vestirme faralae y pasear la feria hasta sentir el beso de la madrugada y yo volar hasta los brazos de mi padre y yo recibir ese brillo en su mirada alejarme lentamente junto a la bailar por sevillana cine de verano donde alguien me diera el primer beso de amor que no esa tarde y yo sentada junto a él en ese parque mirando y mirando y yo mirando cómo se moría el sol y oyendo el suspiro del mar y oyendo el suspiro del mar y oyendo el suspiro. El suspiro del mar.
quiero. No, pero le voy a dar un beso a él también. Le voy a dar un beso a ella y a él. Y a él, porque es que... Maravilla. Muchas gracias. Ha sido un placer. Okay. No, me muero de vergüenza.